Nico, ¿en qué andas? Darse vuelta, mirar quién viene, si es Caro saludar. Hola, Caro. Me parece que te pasa algo, Nico. Hola, Caro. Disculpa, estoy a full tratando de aprender a programar y estaba muy concentrado. Ah, te picó fuerte el bicho de la programación. Está buenísimo lograr que una compu haga lo que vos querés, ¿no? Sí, bueno, por ahora la compu hace lo que ella quiere. Le doy instrucciones, pero nada. Me parece que no estamos usando el mismo lenguaje. ¿Y en qué lenguaje estás programando? ¿Las compus no usan código binario? Sí, pero las instrucciones que se le dan a la compu, o sea, la programación, se escribe en otro lenguaje que después se traduce a binario. Ah, cierto, esto hablamos con el profe. Hay muchos lenguajes. Python, Java, C++, Basic, Scratch. ¿Y no puedes escribirle directo lo que querés que haga? No es tan sencillo. Mirá, es como si yo te diera instrucciones para hacer un dibujo. Apoya el lápiz, dibuja un cuadrado. ¿Algo así? Sí, algo así. Ahora entiendo por qué los lenguajes de programación son importantes. Seguro que si le pedimos a otra persona que lo dibuje, nos da un resultado distinto. Entonces, a una computadora hay que darle instrucciones muy precisas. ¿Te acordás que ya hablamos de los algoritmos? ¿Esa serie de instrucciones que le dabas a la compu? Sí, se escriben en alguno de estos lenguajes de los que hablamos. Los lenguajes de programación cuentan con recursos para que los programadores no tengan que escribir líneas tan extensas y puedan simplificar los algoritmos. Por suerte, existen las variables. Las variables son espacios reservados en la memoria que poseen un nombre identificador al cual se acude para consultar o modificar su contenido. Por ejemplo, son variables las vidas o el puntaje de un videojuego. Son datos que se modifican durante la ejecución del programa. ¡No! ¿Qué pasó, Master Gamer? Nada, me parece que empecé el juego por el último nivel. Para algo existen las secuencias, ¿no? Sí, fue por apurado. Tendría que haber jugado los niveles en orden. Exacto, Nico. Y en programación, una secuencia es un orden preciso de instrucciones que tiene un algoritmo. Sus pasos deben seguir un orden determinado, como lo harías en tu vida para casi todo. Por ejemplo, para prepararte una tostada. Primero tenés que cortar una rebanada de pan, luego tostarlo, luego untarlo con manteca, agregar mermelada. Y los programas son secuencias de instrucciones en orden que generalmente no se pueden cambiar. No puedes ponerle dulce al pan antes de tostarlo. Por 100 puntos. ¿Qué estructura permite que una computadora ejecute uno u otro conjunto de instrucciones de acuerdo a si una condición se cumple o no? Condicional. Correcto. Las estructuras condicionales nos permiten escribir programas capaces de tomar decisiones en base a la información que obtuvo o que les fue provista. Por ejemplo, si dabas una respuesta equivocada, perdías. Pero como acertaste, ganaste 100 puntos y pasaste al siguiente recurso de programación. Ok, pero este, déjame contarlo a mí. Cuando aprendes algún deporte, empezás por los movimientos básicos. Dribbling, intercepción, lanzamiento. Y combinando estos movimientos, podés armar una jugada. A esta le llamo el águila. Mejor volvamos con programación. Sí, mejor. Como te decía, así como con distintos movimientos básicos podés armar una jugada genial, con una secuencia de instrucciones podés definir una nueva tarea, ponerle un nombre y usarla cada vez que la necesites. A esos conjuntos se los llama funciones. Pasemos al otro recurso. En programación, una repetición, ciclo o loop es una instrucción para repetir la ejecución de otras instrucciones. Repetir la ejecución de otras instrucciones. Repetir la ejecución de otras instrucciones. Repetir la... ¡Pará, Nico! Se nos va el tiempo. Gracias. Estas repeticiones se aplican cuando en un programa queremos ejecutar varias veces las mismas instrucciones. Si vemos que un programa necesita repetir una acción muchas veces, en vez de escribir las mismas instrucciones una y otra vez, programamos que se repitan hasta que se cumpla una condición. Por ejemplo, que un programa envíe correos a todos los miembros de un grupo. O que un termostato mida y ajuste constantemente la temperatura de una habitación. En programación, un evento ocurre cuando el programa detecta un cambio de estado. Como cuando hacemos clic con el mouse y se carga una página web. O cuando el antivirus nos pregunta si queremos actualizarlo, porque detectó que hay una nueva versión disponible. ¡Sí! ¡Gané!
¡Nikito Master Gamer! Al fin ganaste una partida. Me va a haber un error en el juego. ¿Te parece? Si lo estoy jugando, creo que este videojuego ya pasó por la etapa de... depuración. Nah, te estoy cargando. Si me ganaste, re bien. El juego funcionó perfecto. Seguro los creadores depuraron todo el programa, probándolo y resolviendo los problemas que hayan podido existir en las líneas de código. Está buenísimo aprender así. Ya sé mucho más sobre programación. Bueno, ya puedes cambiarte el nombre de Master Gamer a Master Programmer. Pero no dejes de practicar con el básquet, porque todavía te falta mucho.